¿Cuántos son 35 metros? Por favor. Quita el medio. A ver. Eso tampoco es. ¿Cuántos son 35 metros? ¿Qué pasa? Se ha quedado los pies, tío. Toma. Pero no. Yo o soy muy gilipollas o no sé cuántos son 35 metros ahora mismo, ¿eh? Hola.
Suerte con el directo. ¡Con la puta! Pues no tengo ni puta idea. A ver. Quiero comprobar una cosa. Espérate. ¡84 desafíos! Vale, no tenemos que hacer todos. No tenemos que hacer todos. Creo. A ver. ¿O sí? Sí. Pero yo por un instante he sido bastante feliz, ¡Joputa! ¡Ay! ¡Ay! Uy, le he cortado un brazo, ¿eh? Yo le estoy dando todo el rato, pero claro, no le estoy dando a... Es que claro, no sé si le estoy dando.
Vale. Una regla. Sí, pero no me, no me sale exact... O sea, no me dice exactamente a cuánto está un zombie. ¿Sabes? Ese es el problema. Es que esto ya es personal, o sea... ¡Pa, Felipe! ¡Pa! Uy, qué bonito hubiese sido. Perdón. Vale. Que me muero. De todos modos, tiene pinta de que los retos no nos los vamos a terminar, ¿eh? Básicamente, porque vamos a estar todo el rato, en plan, yendo de un lado a otro y hacer... ¡Uy! Así que tiene toda la pinta de que hoy terminamos pronto Dead Island 2. Para mi gusto. ¿Ha merecido la pena? O sea... En una época donde los juegos salen rotísimos. Sinceramente. Este juego... Me ha dado un poco de fe. ¿Cuántos retos faltan? Unos cuantos. O sea...
Unos cuantos, porque mira. O sea, aquí tenemos 18, aquí 5, aquí solo 1, aquí 5, aquí 9. Hay un montón. Así que no, no me va a complicar la vida, por eso te digo. ¿Sabes? Claro, o sea, el problema está, ¿vale? Que desafío de superviviente. Vale, ya de por sí no iba a poder hacerlo, o sea, a menos de que conozca de repente a alguien con el juego. Hay algunos que es de cooperativo. Reanima a otro matazombis. Esto es de cooperativo. No, pero es lo que te digo, o sea, el juego como tal ha merecido la pena. O sea, no, no vamos a hacer, no vamos a tener un iconito que ponga que hemos hecho el 100%. Pero yo me quedo bastante tranquilo, habiendo jugado básicamente todo lo importante. Que son todas las secundarias, todas las principales, todos los de encontrar a Peña. ¿Sabes? Así que como tal, vale. ¿Qué te parece si vamos a si vamos al menú principal y te explico la historia? Mira, este es bueno, mira, vamos, te voy a llevar aquí para que lo veas. Todos estos, ¿vale? Jacob, Bruno, Carla, Danny, Ryan, que es el que nosotros teníamos, Amy. Todos estos son matazombies. Todos y cada uno de estos personajes son inmunes. O eso es lo que vas a creer a lo largo de todo el juego. La historia está en que todo el mundo está contagiado. Todo el mundo lo tiene ya dentro. Pero, por genética, hay unos pocos que pueden controlar la mutación que funciona. Básicamente, pues te muerden o te mueres o cualquier cosa así, pues empiezas. Ojo, simplemente no mutas, pero la enfermedad puede seguir consumiéndote y básicamente joderte la vida. En el sentido más literal posible. El gobierno, o sea, el CDC,
el ejército sabe de la existencia de que hay supuestamente gente inmune y la policía supuestamente... La policía no lo sabe, lo sabe solamente el ejército y tal. El caso está, ¿vale? Que a lo largo de todo el juego nos da a entender como, ¡buah! Somos súper importantes. Somos no sé qué, somos unos trozos de mierda. O sea, hay un montón de gente como nosotros y hay dos bandos en este aspecto. El bando de los del primer juego, que aquí solamente está Zambi, ¿vale? Que es, vamos a mantener todo en secreto y tampoco te flipes, que esto no es un superpoder, es una maldición. Y el bando de una peña muy extraña que básicamente te lleva... Solo quedó ese del primer juego. A ver, en teoría escapan todos, pero aquí solamente se ve a Zambi. Pero escapan todos los supervivientes del 1. Solo que aquí... Aquí solamente llega Zambi porque está encoñado de un personaje. Y eran ex pareja y se fueron juntos ahora otra vez. Que es la actriz esta que vistes en el último capítulo. El caso está que hay cura. O sea, en este juego hay cura. Es jodidamente difícil de hacer, pero existe. La cosa está que cuando terminas el... Sí. O sea, claro, en vez de Los Ángeles, porque Los Ángeles es como algo bonito, pues los diablos. Un juego de palabras bastante sencillo en ese aspecto. Pero esa es la historia. En el primer juego no tienes ni puta idea de qué ha pasado ni de dónde viene, y te enteras de que básicamente es como una mutación de un virus, porque esto es un virus que existe en la vida real, por cierto, spoilers, sobre el canibalismo. Si de forma repetida te comes a personas, hay una enfermedad mental que no me acuerdo ahora mismo el nombre. No, te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. Porque tiene un nombre rollo... ¿Sabes? O sea... El virus Kuru. Aquí está. Que básicamente es por eso, es por el canibalismo. O sea, tú te... Porque en el 1, en teoría, pasa en una isla donde hay una tribu que sus muertos, como tributo, se los comen. Y entonces, generación tras generación tras generación, ellos se hicieron inmunes, pero al resto de población, porque ahí decidieron hacer unos hoteles, al resto de población se empezó a contagiar. Empezaron a enfermar y empezaron a tal. Al final es una movida. Claro, ¿qué pasa? Luego, el gobierno se enteró de que... Uy, aquí está pasando... Aquí es... Sí, Kuru. Al menos aquí es como se llama. Sí. La enfermedad Kuru. Seguro que tiene un nombre más largo. A ver.
ver. Mira, aquí. Básicamente, la enfermedad de Teslan 1, ¿vale? Es por haber intentado hacer que... A ver qué pasa si tal. Y combinaron el virus del Kuru con el VIH. Justo en la página. Curiosidades. Kuru es una enfermedad real que se encuentra en los Fore, una tribu nativa de Papúa Nueva Guinea, que se sabe que que practica el canibalismo. A ver, básicamente es... Al final vieron una enfermedad y dijeron, uy, no vaya a ser que se vaya de las manos. Vamos a hacer un laboratorio y vamos a hacer pruebas. Pues... A veces pasa. Y en el 2, claro, aquí pasa, en el 1, nosotros, como protagonistas, conseguimos escapar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues a lo mejor uno de los protas no era del todo inmune y ha pasado, pues como ha pasado a lo largo de este juego, que algunos de los que eran inmunes sí que mantenían su tal, pero se les pinzaba y se empezaban a morder gente. De hecho, nuestro propio protagonista le pasa eso. Y hay una escena en la que hay un fundido a negro porque perdemos la conciencia y cuando despertamos no estamos comiendo el cuerpo de un zombie. O sea, que, quiero decir, y vemos a nuestra compañera y casi no la comemos. Así que esa es la historia. Nosotros nos quedamos, o sea, no repitiendo el ciclo. Porque en el 1 lo más probable que pasó es que como escaparon todos, uno o varios se transformaran y contagiaran al resto. Y nosotros, que seguimos contagiados, en vez de pillar el helicóptero que pillan nuestros amigos, curamos a Zambi y nosotros nos quedamos en Los Ángeles. Esperando a que hagan un exterminio, básicamente, porque es lo último que sabemos, que iban a hacer un exterminio. Y esa es la historia de este videojuego. Van a morir de todos modos. Sí, literal. Y ya está. Sí, eso sí. Te la juegas mucho, eh. La has cogido tú. Bueno, que sí, que nuestra esta estaba. Vale. Lo que voy a hacer ahora es parar la grabación.